han seguido? No. ¿Estás segura? ¿Qué haces aquí? Dímelo tú. ¿Qué estás haciendo aquí? Alexander no pudo asesinar a ese niño. No es posible. Cuando vi a Yura, tenía los mismos cortes y marcas que este niño. Quien haya asesinado a este niño también mató al hijo de Alexei, estoy seguro. Es la verdad. Solo tengo que probarlo. Debo hacerlo. Debo hacerlo, tengo que demostrarlo. Leo, ¿sabes lo que le pasa a la gente aquí cuando exige saber la verdad? Lo sabes. Van a por ellos. Raisa, nosotros ya estamos muertos. Pasen. El asesino es un viajante. Encontramos a un niño a 10 minutos a pie de las vías. Me pregunto cómo pudo llegar hasta aquí si no fue en tren. Y luego está el niño de Moscú. Otra vez con Moscú. No, el niño de Moscú es hijo de un gran amigo mío. Como un hermano. Me enviaron para leerles un informe oficial. Tuve que decirle a su familia que su hijo había muerto de un trágico accidente y mentí. Y me planteo, ¿cuántos niños más van a morir? ¿Echarán tierra sobre el asunto encubiertos por los perros del partido, como usted y yo? Con las manos manchadas de su sangre. Y ese animal no va a dejar de matar. Esto no va a parar. Seguirá matando una y otra. ¡Ya basta! ¿Qué es lo que quiere? ¿Yo? A mí me gustaría pararlo. ¿A un fantasma? ¿Fantasma? No, no es un fantasma. Descríbamelo entonces. No puedo. No puedo describirle, pero hay una testigo. Debo volver a Moscú y hablar con ella. Y usted debe recopilar todos los informes sobre niños muertos desde Moscú hasta Leningrado. ¿Yo? Sí. ¿Y por qué haría eso por usted? Inesa, ¿sus hijos van a la escuela andando solos? Normalmente sí, pero esta semana con lo de esos niños, yo misma o él... Y de aquí a la escuela el camino más corto es atravesando el bosque. ¿Pasan ellos por allí? Antes sí. Pero esta semana el camino por la ciudad era más seguro. Sí, por supuesto. Pero ahora, ahora que han detenido al asesino, ¿irán a la escuela atravesando el bosque solos como antes?